Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas, el programa en el que hablaremos acerca de diferentes autores de novela policíaca, desde su origen como la novela de detectives hasta la novela negra. Antes de comenzar con la autora que vamos a revisar hoy, quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos presentado durante esta temporada. En los primeros capítulos vimos algunos autores de novela de detectives, comenzando por el padre de la novela policíaca y del terror, Edgar Allan Poe. Después abordamos a Arthur Conan Doyle, después a Agatha Christie, después a Umberto Eco, después a James Ellroy. Luego vimos también a Teresa Solana, a Rodolfo Walsh y también a Roberto Bolaño. Hasta ahora llevamos ya 8 capítulos grabados y este es el noveno. Es nuestro penúltimo capítulo y el próximo nos vamos a despedir en grande. Bueno, hoy vamos a estudiar o hablar acerca de Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es una mujer que nació en Zaragoza en el año de 1968. Ella cursó la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y después estuvo en varios proyectos de índole informativo como periódicos, radio y televisión. Durante 6 años mantuvo un blog en internet. En este blog ella presentaba tanto artículos periodísticos como textos de corte personal e incluso le sirvió para promocionar sus obras y venderlas por internet. Cristina Fallarás es una pionera en cuanto a la edición digital y la venta de libros por internet. Como es una autora que todavía es muy actual, ustedes pueden buscarla en internet y vincularse con algunos de sus proyectos de corte informativo. Pueden también revisar su blog en el cual se puede adquirir algo de su obra. Es muy difícil encontrar libros de ella en México, así que la opción más accesible es por internet. Bueno, por otra parte, recordemos que en Narraciones Plásticas siempre estamos presentando el libro de La Gavilla para regalo de los televidentes. En el programa de hoy también haremos una presentación de, bueno, haremos una trivia para que ustedes puedan llevarse este libro. De lo que ya hemos mencionado, la pregunta es, para que vayan ustedes preparándose, la pregunta es, para llevarse este libro, que nos digan tres de los autores de novela policíaca que hemos mencionado y que hemos trabajado a lo largo de esta temporada, con que nos digan tres de estos autores o en qué número de programa vamos, ya se pueden llevar este libro. Solo puede haber un ganador y será la primera persona que nos responda cualquiera de esas dos cosas. El libro La Gavilla, y también vamos a regalar hoy las postales de Archivos del Crimen, que de esta ya nos hablará más adelante nuestro querido amigo Rigoberto. Esta es la colección de 4 postales de Archivos del Crimen, con algunas de las pinturas que hemos presentado aquí en Narraciones Plásticas. Se van a llevar estos dos regalos, que son cortesía de Ediciones Rommel. Muy bien, esperamos que puedan respondernos y estamos al pendiente del chat. Bueno, Cristina Fallarás fue también la primera mujer en ganar el premio Hamet durante la Semana Negra de Gijón. Y también ganó otros premios de corte policiaco de este tipo de narrativa. Entonces, es una autora que, a pesar de que empezó en el periodismo, ha logrado proponer en el ámbito de la novela policíaca. Algunas de las cosas que nosotros leemos dentro de sus páginas de internet o incluso que han sido presentadas en periódicos acerca de ella es, por ejemplo, cuando debido a que no pudo pagar una hipoteca fue desahuciada, o incluso está la información de que mientras ella estaba en un embarazo, llevaba 8 meses de embarazo, pues fue despedida de su trabajo como directora de un periódico. Y bueno, habiendo dicho todo esto acerca de la vida de Cristina Fallarás, vamos ahora a nuestro retrato de la autora y pido la presencia de mi querido amigo Rigoberto Cuevas. ¿Qué tal, Rigo? Buenos días, amigos de este. Este es un dibujo de
Las dos obras que vamos a presentar hoy fueron hechas por Adrián Trejo, parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, es difuminado tenue también. Difuminado tenue, un trazo muy suave. Sí, lo que queríamos comentarles a ustedes en esta sección, mientras vemos el retrato de Cristina Fallarás, es acerca de los blogs. Hoy vamos a hablar aquí de los blogs en internet que sirven para que las personas vayan comunicando cosas. ¿Tú sabes cómo nacieron los blogs en internet, mi querido Rigo? Nació, pero bueno, si nos puedes... Sí, te comento algunas cosas de cómo nació. En realidad, el blog era una página de diario. Las personas que empezaban a hacer sus blogs, lo que solían colocar en ellos era información sobre sus gatos, sobre su familia, fotografías personales. Era como una extensión de lo que, bueno, lo que después fue a ser MySpace y lo que era Hi5, pero en este caso eran solo entradas de texto y fotografía. Comenzó sobre todo a hacerse famoso con la página Blogger, que era después fue adquirida por Google. Y las personas comenzaron a tener cada vez más blogs. Recuerdo que en aquel tiempo era una cosa de moda y muchos autores jóvenes y escritores comenzaron a utilizarlo para que ellos pudieran presentar sus ideas dentro del internet, con fotografía y con lo que fue texto. Posteriormente, las personas que fueron adquiriendo más y más y más seguidores también proyectaron su presencia en internet de una manera impresionante, de tal modo que hoy día muchos escritores iniciaron como escritores de internet, tanto en sus blogs, donde publican entradas cortas, como en foros, y también algunas veces se publican novelas por capítulos, y llegan a ser 60 capítulos, 80 capítulos en los blogs de internet. Bueno, antes de continuar hablando de los blogs, quisiera mandar un saludo a Angélica, la doctora Angélica Marín Gobea, que es embajadora de paz por la UNESCO, de la cual hemos recibido muchísimo apoyo para realizar las actividades. Tú bien lo sabes, Rigo. Así es, un saludo a la licenciada Angélica. Angélica. Y no solo es una excelente persona y hace una labor educativa que es muy valiosa. Y aparte, pues es nuestra amiga. Y aparte es nuestra amiga, nuestra gran amiga. Bien, otra vez vamos a repetir la trivia para ganarse el premio de hoy. La pregunta es, bueno, son dos cosas. Primero que pueden, cualquiera de las dos que me respondan, les hace acreedores al premio, que es el libro de la gavilla y la colección de postales, de archivos del crimen. Y bien, pueden decirme o tres autores de los cuales hemos hablado a lo largo de esta temporada de narraciones plásticas, o pueden decirme en qué capítulo vamos. Si me dicen el número del capítulo o al menos tres de los autores de los que hemos hablado, se llevan el regalo. Bueno, continuamos hablando de los blogs. ¿Qué te parecen los blogs? ¿Tienes algún preferido? El Tumblr. Se llama Tumblr. Sí, el que es de fotografías, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay como que hay una división de las... Es que yo me vinculo más con las redes sociales, bueno, porque al final del día es una red social, porque como te decía, tienes tus vínculos, y hay unas que son más visuales, hay otras que son como el tuyo, que es meramente textual. Entonces de repente sí me vinculo más con yo soy más como... Visual. Visual. Por algo eres artista visual. Bien, ahora que tocas el tema, Rigo, sí es cierto, en cuestión de blogs hay muchísima ayuda por parte de las redes sociales. Un blog no puede crecer si no tiene una comunidad, y para generar una comunidad es necesario que otras personas se conecten con tu espacio. Entonces, yo recomiendo sobre todo el tema de los blogs, y más con los chavos que nos están viendo ahorita, porque... es un buen espacio para aprender mucho sobre el internet, para aprender mucho sobre todo en realidad. Nos están informando que ganó Maru Contreras. ¿Cómo se apellida Maru?
Maru. Nos están avisando que ganó Maru. Bueno, ella ya es una seguidora muy, muy recurrente de nuestro espacio y le agradecemos tanto a ella como a todas las personas que nos están siguiendo en DGSTV, en el aula y también en el internet con sus visitas y todo el apoyo que hay detrás de esto. Felicidades, Maru, y ya sabes, te lo llevas y nos das tu opinión después. Bien, entonces les comentaba, los estudiantes pueden... Maru Domínguez, de la Escuela Técnica 77. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru Domínguez. Como les comentaba, los estudiantes que pueden aprender muchísimo acerca de todo en el blog. Bueno, sobre todo expresarse por escrito. Expresarse, y hay blogs de todo tipo de cosas. Hay blogs de arquitectura, hay blogs sobre música, sobre distintos tipos de música. Pueden encontrar los blogs más extraños en las páginas de internet, tanto en Blogger como en WordPress como en Tumblr. Hay blogs como, por ejemplo, hay un blog que es acerca de música country y lo único que publican es la historia de la música country desde sus orígenes hasta la actualidad. Hay blogs sobre cosas que se hacen con material reciclado. Hay blogs sobre las cosas que le ocurren a una persona en su vida, sobre todo adolescentes. Blogs sobre el amor, blogs sobre la arquitectura, e incluso cada negocio puede tener su propia página de internet utilizando un blog. Las redes sociales hacen crecer este blog y tu contenido llega a muchas personas que pueden compartir tus gustos. Así es, es una gran herramienta básicamente para dar conocimiento, información, mucha información, expresar, como tú lo mencionabas, sobre todo porque al final del día están soportadas por el internet, que el internet básicamente es una arma bastante poderosa para dar información y obtenerla al mismo tiempo. Y para las personas que tienen la intención de tener un blog y hacer crecer este blog, les puedo comentar algunos tips. Lo primero es que siempre tenemos mucho miedo a lo que es que nos roben nuestros contenidos. Ustedes tienen que tener muy presente que hoy día en internet hay mucha más seguridad acerca de los contenidos. No se pueden publicar, por ejemplo, canciones que tengan los derechos otra persona. Cuando tú las subes a internet, no es que no las puedas subir, es que no puedes ganar dinero con eso. Subes a tu YouTube tus covers que tú cantas, o incluso tu propio video musical de algo, y entonces ¿cómo se podría decir? Puedes compartirlo, pero no puedes cobrar dinero por eso. Si tú subes tu propio contenido, algo original que tú hiciste, en realidad va a ser muy sencillo que nadie se meta con eso. Va a ser como... Ustedes van a poder, por ejemplo, proteger sus trabajos únicamente teniendo una página de la cual ustedes son el titular. Y bien, un último detalle que les puedo comentar sobre los blogs antes de pasar a la siguiente sección es que para poder tener un blog que crezca mucho, el contenido no tiene que ser necesariamente tuyo. Puede ser contenido de tus amigos, es decir, tú lo que haces es promocionar el espacio de tus amigos para que tu blog crezca. Tienes un amigo que hace música, entonces dices, mi amigo hace música, voy a compartir su música con ustedes. Tienes un amigo que hace pintura, entonces dices, mi amigo hace pintura y comparto su pintura con ustedes. Y en general eso es lo que ayuda a que un blog crezca, que tu contenido no sea únicamente tuyo, sino que involucres a más personas y generes una comunidad. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de una obra de Cristina Fallarás, que es la obra más representativa de su corte policiaco. Y me refiero a Las niñas perdidas. En esta obra, Cristina Fallarás retrata la historia de una investigadora que también es periodista, que es contratada por un anónimo para investigar dónde quedó, cuál es el paradero de un par de niñas que fueron secuestradas. Ella empieza a investigar en Barcelona, lo que se podría decir que es la parte inferior de Barcelona, es decir, el mundo criminal de Barcelona. Lo plantea como que hay un mundo debajo del mundo, una Barcelona debajo de Barcelona.
Y en esta otra Barcelona es donde ocurre el rapto de las niñas. Una de ellas lamentablemente se descubre que ha sido asesinada y pronto puede ocurrirle lo mismo a la segunda, así que la investigadora debe encontrar a las niñas rápido. Este es el libro que ganó el premio James de la novela negra en la Semana Negra de Gijón. Por eso es el libro que traemos hoy para mostrarles. Y de aquí podemos extraer lo que son las aportaciones que realiza Cristina Fallarás a la novela policiaca. Sus aportaciones tienen que ver en parte con su formación periodística, con la que ella realiza el trabajo que presenta aquí. Incluso algo que se me pasó decirles del planteamiento de la novela es que la investigadora está embarazada con embarazo muy adelantado mientras está investigando esto, y eso quizá tiene que ver con las vivencias de la autora, que también estaba embarazada mientras estaba realizando trabajo periodístico. Entonces, este trabajo periodístico le permite a ella plasmar de manera verosímil, de manera fluida, todas estas vivencias que aparecen dentro de este libro, todas estas características. Y bien, por otra parte, la historia tiene un corte muy femenino. La investigadora es mujer y también está buscando a las niñas, entonces esta perspectiva femenina de la obra pues también es algo que tiene algo de aportación por parte de Cristina Fallarás. Y bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección Archivos del Crimen con nuestro querido amigo, de nuevo, Rigoberto Cuevas Corona. Bueno, este dibujo es de Adrián. De Adrián Trejo también. También de la SCP. Es un dibujo con... Primero dinos quién es, así su nombre. Esta persona se llama Mark David Champs. Mark David Champs. Nos ibas a hablar sobre la técnica, ¿no? Es mixta porque utilizó grafito y acrílico. Acrílico o acuarela, puede ser. Y bueno, yo creo que es muy impactante esta parte de aquí. Bueno, saben de quién estamos hablando, ¿no? De una persona, bueno, de aquí. Que fue muy logo, famosa. Fue esto. Quizá algunos chicos no sepan, porque ya. Porque es están de antaño. Muy chavos, ¿no? Exactamente. Pero a lo mejor sus papás sí. Era de la banda de los Beatles, ex integrante John Lennon, que fue asesinado por esta persona. Y esto. Sí, la imagen es una especie de caricatura de John Lennon, y aquí tenemos abajo el nombre de una de las canciones, la de Imagine, que fue la más famosa de John Lennon. Y es ícono, ¿no?, de la historia, de la música. Sí, y cualquiera de ustedes que conozcan tanto a los Beatles como la canción de Imagine, pues pueden relacionarse con este personaje. La canción de Imagine, pues, ¿qué dice? Habla sobre que imaginemos un mundo donde no hay razas, donde no hay crímenes, donde no hay política, ¿no? Así es muy idealista. Bueno, les voy a hablar básicamente de esta persona. Concretamente, era una persona que tuvo, igual que todos los asesinos seriales, no tiene un gran impacto en su vida. Bueno, por lo menos a mí no me pareció eso. Tuvo una infancia difícil con su padre, los maltrataba a su madre y a él. Entonces tuvo ahí unos sentimientos que los estuvo guardando por mucho tiempo. A los 14 años esta persona ya usaba todo tipo de drogas, desde marihuana hasta LSD, y llegó a un fondo, según él, tocó fondo y se volvió cristiano. Y perteneció a la universidad, también es muy famosa, de la YMCA, que también hay una canción por ahí. ¿De quién es la canción de YMCA? ¿De Village People? Así es. Uh-huh. Entonces, ahí ya empezó con una nueva vida, participando en cuestiones sociales, también altruistas, la vía, por ejemplo, de las víctimas de la guerra de Vietnam, algo así, pues daba consejos y todo esto. Pero tenía, como precisamente tenía esos sentimientos, esas emociones por las que vivió, lo tuvo reprimido por mucho tiempo. Entonces empezó a tener diferentes fijaciones, obsesiones. Uh-huh. Una de ellas es el libro de Salinger. Sí,
si nos puedes ¿cómo se llama el libro? Es El cazador del... No, es sobre alguna clase de... El guardián de... Del centeno, ¿no? Del centeno. Guardián del centeno. El guardián del centeno. Pues y aquí... Salinger, no conozco mucho de él, ustedes pueden buscarlo. En realidad es un autor anglosajón y esta obra pues es la más emblemática de Salinger. ¿Vamos al chat? ¿O en 5 minutos? Ok. Tú continúa. Bueno, esta obra básicamente lo que habla es de los problemas sexualidad de la adolescencia. Estamos hablando de 1950, donde realmente era muy, pues era como que un tabú hablar sobre sexualidad en un libro. Entonces esta persona tuvo mucha fijación con el protagonista de la obra, que era Holden Caulfield. Entonces era una especie como de rebelde, y él, ahorita lo que estabas hablando sobre esta canción de Imagine, que habla sobre no tener posesiones, a él le parecía, a esta persona, a David Chapman, le parecía John Lennon que era un hipócrita, porque era una persona famosa millonaria, exacto, y que cómo hablaba sobre no tener posesiones y todo eso. Entonces ahí ya tenía una especie de vinculación rara entre pues su... Pues sí, ya le agarró realidad. Odio, ¿no? Le agarró odio. No, antes de continuar, ahí quédate. Antes de continuar, vamos al chat, nos dicen que tenemos algo allá. Así es, bueno, aquí Maru nos pregunta que cómo se llama el asesino de John Lennon. Repite. Es Mark David Chapman. Okay. Mark David Chapman. Bueno, pues ahí está Maru la respuesta, y bueno, seguimos con ustedes. Perfecto, entonces nos quedamos en que le agarró odio. Sí, pero no tanto odio, sino tenía una especie, bueno, se le había declarado esquizofrenia porque tenía esa doble, bueno, él decía que tenía una voz, ¿no?, grande y una voz pequeña, lo que le decía qué hacer y lo que no. Por un lado era fanático de los Beatles. Fanático. O sea, fanático. Entonces se contradecía con lo que hizo, ¿no? O sea, le hizo daño a uno de sus ex integrantes, pues más famosos. Entonces se pensaba que esta persona, bueno, de hecho se declaró él incompetente, como loco. Incompetente mental, ¿no? Sí, incompetente mental, pero esto fue descartado porque precisamente se le comprobó que sí sabía distinguir entre el bien y el mal. Más bien, esta persona era narcisista y egocéntrica, porque cuando mató a John Lennon, que fue en el edificio de Dakota, le dio 4 disparos por la espalda, cayó y ahí quedó. O sea, lo que dicen es que cualquier persona, bueno, de los asesinos de esa índole, lo que hubiera hecho era correr. Aparte, las balas, estaba viendo un punto que las puntas eran secas, es decir, en el momento en que impactan en el cuerpo, explotan y hacen más daño a los órganos. Sí. Entonces ya tenía con mucha alevosía, o sea, nada de que escuchaba voces y que era... No, lo que él quería era trascender de una forma, y lo hizo de una forma pues bastante grotesca. O sea, el hipócrita era él, ¿no? Exacto, porque no tuvo esa... Bueno, sí tenía esa fijación con la parte del libro de este personaje, sí. Holden Caulfield, que era rebelde, que buscaba salvar, ser el... como que el Mesías, ¿no? Pero en realidad pues no lo fue así. Estuvo 20 años. 20 años. Y en el 2000 tenía que haber salido. Sin embargo, Yoko Ono, la esposa de John Lennon, dice que se siente insegura. Entonces, y sigue en la cárcel. Actualmente sigue en la cárcel. Bueno, ¿y qué les podemos decir a los chicos para prevenir que un fanático de ellos los pueda tirotear? No, pues es que no hay que ser tan radicales, ¿no? No hay que ser tan obsesivos, hay que ser fan, pero no... Pero no tan fan. No tan fanático, así de... Sí, sí. De repente hay historias muy locas, así de gente que se obsesiona, porque ya son obsesiones. Una cosa es que puedas admirar a alguien, y otra es ya tener una obsesión. Perfecto. Porque es una carencia propia. Antes de irnos, háblanos dos palabras sobre tus imágenes en Archivos del Crimen. Bueno, pues que aquí están las 4. Esperemos que salgan más por sí, ayuda seguro que vienen de Ediciones Rommel. Ediciones Rommel. Y
podría decir que las compren, pero no. Sí, van a estar en ferias y las van a poder comprar. En las ferias del libro, busquen ediciones Rommel y van a poder conseguir su colección de archivos del crimen hasta donde vaya, ¿no? Porque vamos avanzando. Estas son las cuatro primeras y todavía faltan. Así es. Y bien, me parece que ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a despedirnos. Les agradezco mucho que estén mirando el programa. Recuerden que la próxima semana o la próxima ocasión vamos a estar presentando a Paco Ignacio Taibo, nuestro último programa. Y bien, gracias a todos los presentes que están aquí ayudando, a Rigo, gracias a Ediciones Rommel, saludos a la doctora Angélica Marín. La amiga Angélica Marín. La amiga Angélica Marín. Sí, de verdad. Hasta, ¿eh? Perdón, y de verdad gracias a la producción de GSTV. Y a la producción de GSTV que nos están apoyando apoyo. En todo. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.